Buen mediodía, les damos la bienvenida al último miércoles del año en TDC Noticias. Por supuesto que la continuidad nos tendrá en el 2023. Nos vamos a presentar en un programa realmente que tiene mucha información y que presenta también unas jornadas muy agitadas en el sur de la provincia de Santa Fe. La provincia ratificó el asueto administrativo para la administración pública del día 30, lo dijo el ministro de Trabajo, Pucineri. Anoche la ciudad de Firmó se vio conmocionada. Una joven fue baleada y está internada de gravedad en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. Vamos a hablar de este hecho. Seguimos con los hechos de inseguridad. Ayer se dio una marcha pidiendo justicia en la localidad de Chavás. Se busca seguir esclareciendo los responsables del asesinato de Walter Herbot. Ayer marchó su familia. El tema órdenes de consultas. Ya se terminó la virtualidad por parte del gobierno, pero hay algunas cuestiones que hay que confirmar que siguen y otras que no van a valer más. Un hombre del Ortondo, o una persona, ha ganado el Kini en el Ortondo. Queremos saber, hay una agencia que lo vendió, nosotros les contamos esta muy buena noticia. Vamos a analizar las especialidades y cómo estamos en la ciudad de Firmó. Ahora hablar de salud. Cuando hablamos de especialidades, hablamos específicamente de aquellas especialidades que nos permiten ser atendidos. Seguimos hablando del Ortondo, se viene una muy buena propuesta para cerrar el año ligada a la cultura y a la música. Habla su presidenta comunal. La provincia ratificó el asueto administrativo para la administración pública del día 30. Esto es algo que quizás había mostrado alguna confusión tras lo que significó el asueto del día de la semana pasada, del día 23, que se levantó. Bueno, el del 30 está confirmado. Quien lo vuelve a decir es el ministro de Trabajo, Pucineri. Venimos haciendo un trabajo con las distintas áreas de gobierno, particularmente con aquellas que tienen a su cargo cuestiones sensibles para la comunidad y que deben realizarse antes del cierre presupuestario. Me refiero puntualmente a todo lo que tiene que ver con licitaciones de obra pública, a lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de emergencia en seguridad, compra de medicamentos, decretos de política salarial referida al sector público provincial y por la evolución que venimos viendo que tienen las gestiones, estamos en condiciones de confirmar que la provincia de Santa Fe va a tener asueto el día 30 de diciembre. Esto ya viene dispuesto por una norma legal de manera tal que con este anuncio lo que estamos haciendo es ratificar lo que se había ordenado oportunamente. Básicamente el trabajo consistió en hacer un relevamiento área por área de estas gestiones que estamos conversando, a lo que se agrega también otro dato que no es menor y que refiere a que también en el Poder Judicial, que es otro de los poderes que trabaja en forma muy relacionada con el Ejecutivo, también van a tener un asueto el día 30, de manera tal que, viendo esta situación y la evolución, decía, de las gestiones que tienen que indefectiblemente cerrarse antes del vencimiento del año presupuestario,
es que estamos en condiciones entonces de señalar que el día 30 va a haber asueto en la provincia de Santa Fe. La continuidad de la información nos va a dejar en la ciudad de Firmat la presentación y presentamos a Pablo en un móvil ante un hecho de inseguridad que nos preocupa. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinaria CCRL. Concesionario oficial en Firmat y zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465 422599 421511. Y las noticias no son buenas, tiene que ver con la ciudad de Firmat. Y anoche una joven fue baleada en una esquina del barrio Carlos Casado. Estamos allí con Pablo. Cuesta encontrar informaciones ya oficiales para seguir delineando este caso que tiene a una joven internada y en peligro, por lo menos lo que nosotros tenemos. Pablo, contanos dónde estás y a ver si podemos seguir abordando este tema que realmente es de alta preocupación. Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Buen miércoles para vos, para la gente que nos está viendo. Estamos en la esquina de San Juan y Tiro Federal, en el barrio Carlos Casado, donde anoche entre las 3 y media y las 4 menos cuarto, 4 de la mañana, se dio este hecho. Vos decías de inseguridad, a mí me sale más relacionarlo con un hecho violento, por lo menos no en las primeras informaciones no aparece algún robo o algún móvil de ese estilo, pero bueno, como vos también marcabas, es muy difícil obtener información. Durante la mañana de hoy la producción de este noticiero intentó comunicarse con el fiscal que aparecía como el que estaba encabezando la investigación, que era Julián Cochero. Bueno, finalmente es la doctora Servillo Pozzi quien asumió hace muy poquito y es quien está, bueno, por estas horas trabajando para saber cuál fue el móvil, quiénes son las personas o quién es la persona que efectuó una cantidad de disparos que se dijo en un primer momento que eran 9, después algún rumor decía que eran 3, bueno, también hay otro que dice que son 8 y que tienen a esta joven de la ciudad de Firmat internada en la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez en Venado Tuerto. Digamos, cuesta dimensionar, no es Firmat una ciudad en la que pasen estas cuestiones tan seguido, más allá de que pueda haber algún antecedente cercano y en este caso es la noticia con la que nos despertamos esta mañana y con la que seguramente tengamos la continuidad en los próximos días, sobre todo cuando se pueda clarificar un poco más, porque como vos decías, no hay demasiada información, no hay demasiada claridad y bueno, ha costado que los funcionarios puedan responder y puedan dar alguna información, algún dato que nos pueda ayudar a transmitir a la gente, ¿no? Sí, agregamos esto porque se sabe que la joven está internada y en un estado delicado en Venado Tuerto. Nosotros en el transcurso del programa, en minutos, seguramente tendremos la posibilidad de hacer contacto con Jota desde Venado Tuerto, que está allí en el Gutiérrez, para saber más. Volvemos a repetir lo que dijo Pablo, nos cuesta tener información oficial que nos permita a nosotros tener mayor veracidad a la hora de informarlos. Es esto solo lo que tenemos, un hecho que va de trascendido en trascendido, de comentario en comentario. Nosotros sí lo que vamos a tener, Pablo, es la certeza de encontrar a Jota en el Gutiérrez de Venado Tuerto para que desde el Gutiérrez den el parte de cómo está esta joven que ingresó primero al Sanco de la ciudad de Firmat y que después por su estado fue trasladada de manera urgente hacia Venado Tuerto. Sí, yo lo que te puedo agregar de estar aquí desde hace algunos minutos, no parece, digamos, que el barrio esté alterado de alguna forma por lo sucedido. De hecho, hay bastante movimiento a esta altura del mediodía. Recién veíamos a vecinos que entraban a las viviendas, a gente que estaba trabajando y pasaba por aquí sin percatarse demasiado de lo que ocurrió hace algunas horas nada más. Con lo cual, digamos, está todo bastante tranquilo. Sí, una vecina recién salió, vio la cámara, nos vio que estábamos aquí por salir y se metió a su casa, pero nada raro, digamos, nada del otro mundo. Pero bueno, es lo que pudimos percibir en este ratito que llevamos aquí en la esquina esta del barrio Carlos Casado de Firmat. Que estás ubicado allí donde se dio este hecho por la noche, que sí, lo que se sabe, el lugar donde se originó. Sí, es la esquina que se señala como el lugar del hecho, repetimos, San Juan y Tiro Federal. No tengo precisiones porque tampoco ha aparecido alguna foto de las vainas hervidas, de las manchas de sangre, vamos a decirlo así, no es un lindo término, pero que quedaron por el impacto justamente a esta mujer que está internada y peleando por su vida en este momento. Por lo menos aquí no lo hemos podido ver y no hay nada, digamos, no hay ninguna muestra de
de zona que está restringida para la investigación y demás, por lo menos es lo que estamos viendo en este ratito que llevamos acá. Gracias, Pablo, por la información. Por nada, Eduardo. Y nosotros volvemos a poner el foco en otro hecho que se dio y que terminó con un asesinato en Chabás, conmocionó la madrugada del 25. El tema es que todavía se siguen buscando los responsables. Había un detenido, se dice que a estas horas habría otros, esta es la información extraoficial, pero en la jornada de ayer la familia de este joven asesinado convocó a una marcha. Tras la misma hablaron sus hermanas. Seguro Civiglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi, Gabriela Civiglia Bianchi, productores asesores de seguros. Mataron a sangre fría. Lo tiraron a la zanja, lo sacaron y le siguieron golpeando y lo siguieron golpeando y había policías y no hicieron nada. Hay testigos que dicen que cuando lo sacan de la zanja respiraba, la policía no dejó de hacer RCP. Son un montón de cosas, todavía no sabemos, por eso necesitamos más testigos. Que lo mataron a golpe, lo destrozaron todo. Nos devolvieron a mi hermano totalmente destrozado. Necesitamos justicia, necesitamos que la gente declare, que no tenga miedo y que si tienen videos, fotos o algo, que por favor se acerquen a fiscalía, se acerquen a nosotros. Cualquier dato, por mínimo que sea, que le parezca insignificante, a nosotros nos sirve un montón. ¿Pueden hablar con fiscalía, con el fiscal Baños? Nosotros directamente no, tenemos abogados querellantes de Casilda, la doctora Cipolloni, y hasta ahora sabemos que el día miércoles va a ser la primera audiencia imputativa por el único detenido que hay hasta el momento, pero sabemos que son más. ¿Cómo sabe que son más personas y por qué solamente hay un detenido? Por el momento, por lo que se escucha del boca a boca, pero bueno, todavía no hay, no sé si hay más testigos claves, que es lo que se necesita. Igual, bueno, yo vengo de Necochea, pude llegar hoy recién, y acá hubo un fallo muy grande desde el municipio, desde la comuna, porque estas fiestas se saben, es un pueblo chico, no, donde se acumula gente tiene que haber seguridad, los chicos tienen que estar seguros y acá en este caso no hubo nada de eso. Fue una fiesta donde se autoconvocaron por redes sociales y WhatsApp. Sí, pero tenían, o sea, por lo que entendí, tienen llaves para sacar electricidad y eso de algún lado sale. Si estaban enterados de que iba a ser semejante fiesta o semejante convocatoria, tendría que haber habido seguridad, tendría que haber estado la seguridad. No nos enviaron nada, mucha gente nos dice que sí, que vieron que estaban filmando y por el momento a nosotros no nos llega nada. No pedimos que nos manden a nosotros, que vayan a fiscalía directamente, que declaren, pero que no sean cómplices de los asesinos. Los que lo golpearon... tiene antecedentes el chico este y los que lo golpearon creo que son todos menores que mi hermano tenía 32 años. Difícil, vuelvo a repetir, a esta hora se está por lo menos manejando la información, no es oficial, de que habría otro detenido. La familia sigue buscando también testigos, videos como lo expresaban ellos en este hecho realmente que nos deja con una tremenda preocupación. Yendo a otro término informativo y con un hecho que generó el Gobierno Nacional tras terminar de permitir que las órdenes a las farmacias, las recetas, puedan pedirse de manera virtual, nosotros fuimos a buscar una opinión en una farmacia, fuimos a la farmacia Busi, allí nos informaron. Fundamentalmente, presten atención a esto, hay algunas prestaciones que se pueden seguir haciendo, que son las que ya estaban haciendo, pero no la del WhatsApp, la de la fotocopia y otras que ya no se harán más a la hora del pedir una receta, lo explican bien desde Farmacia Busi los responsables. Luz y maquinarias. Toda la línea de acoplados de 3 y 4 ejes, tipo tolva cerealera, paletero, barandas volcables, bateas y semirremolques y toda la línea Bitren. Están en Paulus y Maquinarias, único concesionario oficial Ombú en Firmat y Zona. Ombú, potenciamos el futuro. Paulus y Maquinarias, concesionario oficial exclusivo en Firmat y Zona. Encontranos en Avenida Roque Sáenz Peña 25, Firmat.
A partir de las 0 hora del 27 de diciembre se ha derogado la resolución 696 del año 2022, donde el Ministerio de Salud de la Nación había propuesto por el tema COVID que la gente no concurriera a los centros de salud, para de esa manera evitar el movimiento de la gente por la ciudad, los contagios. Entonces el médico a partir de ese año prescribía la receta por mensaje de texto, por mail y por otros medios. Por ejemplo, en WhatsApp podía mandarlo. Sí, tranquilamente mandaba una receta por WhatsApp, la enviaba a la farmacia, nosotros la autorizábamos y le hacíamos llegar los medicamentos. Pero ahora hay una nueva resolución del año 2022 donde eso se deja sin efecto y pasa a tener actualidad la receta digital con firma electrónica del médico prescriptor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda receta física que llegue a la farmacia tiene validez. Para los clientes, para vecinos y vecinas, digamos que por ahí, en términos específicos, por ahí es complejo analizar un decreto, pero vamos a lo práctico. ¿Qué sigue funcionando y qué tiene que hacer el cliente? Perfecto. Sí, más que nada para llevarle tranquilidad a la gente. En el día de ayer estuvieron consultando los afiliados de PAMI, sobre todo, y APOS, acá a nivel provincial también tiene prescripción electrónica. Eso sigue funcionando totalmente normal. Lo que queda sin efecto es lo que se hizo en algún momento, como dijo Silvina, de el mail, el WhatsApp, imprimir una receta. ¿No? Una fotocopia. Una fotocopia. Eso no va más. Ya no se estaba utilizando, pero bueno, ahora quedó totalmente sin validez. ¿Tienen algún WhatsApp? ¿Usted algo de consulta o algo con el que para el vecino que quiera hacerlo? Porque por ahí se le plantea alguna duda. Sí, el número es 3465-52377. Cualquier inquietud, se pueden comunicar por ahí. Ahí está. Vamos a ver fundamentalmente esto que remarcábamos en el graf, que es la receta digital sigue vigente, es importante, y la gente de Farmacia Busi nos ha dado el teléfono, el WhatsApp, para que cualquiera que tenga dudas lo pueda realizar. Recuerden que esto es para todas las farmacias, nosotros elegimos una con la cual teníamos confianza. A la hora de pensar en las fiestas, Dulcemanía nos propone lo mejor. Estamos pensando en las promos de fiestas. Vamos, 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 que se viene el 31 a la noche y el primero, y queremos tener lo mejor sobre la mesa a la hora de brindar. Turrón de miel, turrón de chocolate, Leritier. Hablamos de Dulcemanía, por supuesto, en la ciudad de Firmat, en Córdoba 8:45, en horario corrido. En el Ortondo hay un ganador del Kini 6, no sabemos si es de allí, pero sí hay una agencia que vendió el gran premio del Kini. Una muy buena noticia para cerrar el año. Fuimos a la agencia, dialogamos, esta buena noticia la contamos tras el trabajo de nuestro compañero Alejandro David. AXA, Ferretería Industrial, amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, Ferretería Industrial. Nos encontramos en la localidad del Ortondo, a metros de la agencia de loterías La Hormiga. Fue en ese lugar donde se vendió una de las 17 boletas ganadoras del Kini 6 en la modalidad Siempre Sale. Lo curioso del caso es que aún no se ha presentado a cobrar los 58 millones de pesos la persona que hizo la jugada. Se desconoce si se trata de alguien de la localidad, si es un viajante o bien alguien que podría haber venido a pasar las fiestas y decidió hacer la jugada. Son 58 millones de pesos que esperan ser cobrados. 42 millones netos a cobrar, quitando los descuentos que se le hacen a este tipo de premios. Hay un plazo, hay un tiempo para cobrar el premio. Es el 10 de enero. Puede presentarse en esta agencia, donde estamos nosotros, o bien en la sede de la Lotería de Santa Fe, en la capital provincial. Por lo pronto, en la localidad del Ortondo, todo es incertidumbre y crecen las dudas sobre si se presentará o no el afortunado ganador. Los números ganadores del último sorteo del Kini 6 fueron 8, 15, 24, 29, 40 y 45 en la modalidad Siempre Sale. Ahí está el informe de nuestro compañero Alejandro David para este hecho. Realmente, de las buenas noticias que podemos contar, un noticiero tiene una acumulación de hechos que se van dando. A veces nos tocan los pocos fortuitos, los de preocupación, y había una buena por contar. En este programa siempre proponemos posibilidades comerciales. Esta firma lo sabe y por eso confía en TDC Noticias.
Alambrados Mosconi, de Hernán Mosconi. Ofrece gran calidad en postes de quebracho, esquineros, postes de línea, puntales. Además cuenta con gran variedad en varillas de 1.20 y 1.40, tranqueras de tabla, alambre liso, torniquetas, todo para tu alambrado. Lo más destacado, contamos con servicio de traslado a tu campo. Alambrados Mosconi, más de 65 años mejorando tu campo en Bombal y la zona. Agradecemos a nuestros amigos de Farmacia Busi que siempre nos pasan el dato de cuál es la farmacia de turno. Hoy en la ciudad de Firmat, de turno Farmacia Yani. Se cierra el año, hemos contado ofertas durante todo el año. ¿Cómo no lo íbamos a seguir haciendo cuando estamos a la víspera de las fiestas? Porque Supermercado Beltrán tiene, y allí está esperándolos a ustedes, para las mejores cajas navideñas, caja 3, caja 4. Pueden armar especial de cajas con los productos que ustedes elijan. La 1, la 2, en diferentes precios, con diferentes artículos y productos, redondean una muy buena fiesta, una muy buena Navidad, que ya pasó, pero un muy buen cierre de año, todavía están a tiempo. Vamos a ir a la pausa. Hay para contar cosas lindas en la región. Vamos a dialogar con un basquetbolista de nuestra ciudad que triunfa en el básquet argentino. Estoy hablando de Lautaro Berra, el hombre que ha jugado en selección argentina, que ha tenido un muy buen año en obras. Hay más en información. Quédense junto a nosotros haciendo TS Noticias. Ya venimos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 515 millones de pesos. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Úsalo. El test de VIH es para él, para ella, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Leguizamón, soy médico oftalmólogo. Mi especialidad es el estrabismo, una patología que se puede dar en cualquier momento de la vida, desde el nacimiento, pasando por la adolescencia y en la edad mayor. Te invito a que ante cualquier consulta concurras a mi consultorio a ver si juntos podemos resolver el problema que tenés con el estrabismo. Desde ya, te estamos esperando. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel. Este es tu momento. Alcanza tus metas y emprende. Con el negocio que siempre soñaste. Belleza, salud, bienestar, tiempo para vos, ganancia ilimitada. ¿Soñás con emprender tu propio negocio? Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad. Potencia tus ingresos y tu vida. Comunícate con la distribuidora oficial Biomundo. Queridas vecinas, queridos vecinos, en estas fiestas, mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Los invito a seguir encontrándonos en el respeto, la solidaridad y la sana convivencia, proponiéndonos nuevos desafíos, trabajando unidos por una ciudad que avanza. Entre todos, lo hacemos posible. Leonardo Nevia,
Ingeniero Agrimensor desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agrimensor. Yo no sé qué estudiar, pero tengo muy en claro qué quiero hacer. Y cuando sabes qué quieres ser, sabes cómo quieres aprender. Yo quiero estudiar en una universidad innovadora, con una mirada global. Que promueva la educación positiva. Elegí estudiar en una universidad líder e innovadora que impulse tu propósito. Elegí lo que quieres ser. Las inscripciones 2023 se encuentran abiertas. Te esperamos en Entre Ríos 965 o contactanos a través de WhatsApp al 3465-481835. Concesionario oficial, Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Gobierno de Santa Fe. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciartrabajo. En JB Repuestos tenemos repuestos para aire acondicionado, repuestos para heladeras y también toda la línea de gas refrigerante. Contamos con una gran variedad de repuestos de lavarropas automáticos, secarropas, microondas y cocinas. Y ahora también incorporamos toda la línea de herramientas eléctricas a batería y a explosión. Amoladoras, taladros, compresores, motosierras, soldadoras inverter y mucho más. Ingresa ahora en www.jbrepuestos.com.ar y mira todo lo que tenemos para ofrecerte. JB Repuestos, una empresa familiar en Firmat. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Encontrá en Analog toda la onda para niños, preadolescente, jóvenes y adultos. Talles del 10 al 16 para los más chicos, del S al 5XL para los más grandes en prendas superiores y hasta talle 54 en pantalones. Ropa cómoda para usar cuando quieras, mochilas, riñoneras y todos los accesorios más jugados que quieras conseguir. Clínica del Pilar, servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara, servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Servicio Gastronómico AIM.
Un servicio gastronómico totalmente equipado para 1.500 comensales, graduaciones, fiestas empresariales, bodas, cumpleaños, eventos privados, barras de tragos y coctelería de autor. Salón de eventos en Firmat, en 9 de julio 1288, para todo tipo de festejos. Servicio gastronómico AIM, Catering y Drinks, organización de eventos especiales y fiestas privadas. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. MIB, cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas, con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble, con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. MIB, cerramientos de piscinas. El recorrido de Pablo en la ciudad lo pone en otro lugar. Ahora será tiempo de hablar con un protagonista del deporte argentino. Así como lo escucha, nacido, surgido aquí en la ciudad de Firmat, este auspicio para recibir a Pablo con Lautaro Berra. En Firmetal nos dedicamos a la fabricación de casillas rurales, remolques para el agro y trailers para tu moto o cuatriciclo. Si ya tenés una casilla, tenemos para ofrecerte equipamiento y accesorios acorde a tus necesidades. Contamos con profesionales certificados y trabajamos con los mejores productos para garantizarte calidad y durabilidad. Cada producto es único, pensado por y para vos. Atendemos personalmente tus inquietudes. Firmetal. Somos fabricantes. Firmetal. Fabricantes de confianza. Y de la mano de Firmetal vamos a buscar a Pablo. Allí está con uno de los jugadores que ha sido parte de la selección argentina y que siempre puede volver a hacerlo, que surgió desde ese lugar, el Firmat Fútbol Club, y que se llama Lautaro Berra. Pablo, vamos con vos. Sí, Eduardo, estamos en la vereda del Firmat Fútbol Club, institución que lo vio nacer, que le vio dar sus primeros pasos como jugador de básquet, al que ya hace unos cuantos años está en obra sanitaria. Le voy a preguntar, pero ya debe estar parejito la cantidad de años acá en Firmat y la cantidad de años en obras el equipo de la Capital Federal, militando en la Liga Nacional después de sus pasos que han sido múltiples por la selección argentina, pero en este caso de vacaciones. Ya recién hablábamos fuera del aire que hace del 22 que está acá en la ciudad. Lautaro Berra, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bien, buen mediodía, gracias a ustedes. Y sí, ya ahora el 17 de enero ya cumplo 8 años, ya del 2015 que estoy ahí en el club. Así que un tercio ya, yo tengo 24, un tercio de mi vida ya la pasé allá. Y estoy del 22 acá hasta el 2, como les decía recién a ustedes, estoy hasta el 2 y después ya el primer partido es el 10 de enero, así que tenemos unos días para entrenar previo. ¿Qué balance haces? El otro día hablábamos con Santino Romegiali que el fin del año es la mitad de la temporada, así que por ahí es difícil hacer un balance porque me imagino que las planificaciones de mitad a mitad, pero bueno, ¿cómo ha sido el 2022 para vos? Sí, medio que el calendario de la liga va todo a contramano de todo el mundo, ¿no? Y recontra bien. Yo creo que si antes de arrancar la temporada nos decían que íbamos a terminar ahora segundo o tercero en la tabla de posición, yo recontra firmaba, además ni miraba lo que firmaba. Y bueno, después también viajamos a Chile a jugar la Champions, que ahora sigue en enero ahí en obra, y nos fue bien, ganamos uno, perdimos uno. Tenemos que seguir por esa senda y creo que la liga está muy irregular, entonces nosotros también medio que con nuestra juventud y un poco
creo que el equipo también se presta para eso, para jugar así intenso, tenemos mucho viaje de por medio y nosotros el tema del cansancio creo que lo manejamos bien o no lo sentimos tanto y bueno, eso nos favorece un poco a nosotros. Y apelando a tu honestidad, porque uno a veces le baja, digamos, el tono a las declaraciones cuando uno lo hace sentir bien halagado, pero ¿cómo estás vos con respecto a tu crecimiento y a, digamos, a lo que le aportás a tu equipo y a lo que sentís que los rivales se cuidan de vos? Porque me imagino que con los años eso fue pasando. Yo no soy un experto en básquet, pero los que saben hablan, digamos, de tu rol de importancia, digamos, en lo que es el juego interno de la Liga Nacional. Sí, bien, apelando a tu honestidad, como decís vos, el arranque mío no fue tan bueno. De hecho, yo en ese aspecto sí, la verdad que creo que bastante autocrítico. Pero bueno, el mes de noviembre, diciembre, ya la última parte de la mitad de temporada, creo que fui mejorando, fui yo también ganando confianza, que al final se trata mucho de eso, es mucho más quizá de la cabeza que la otra parte. Así que ahora como que vine en este mini receso medio contento y con ganas también de seguir manteniéndome activo acá para terminar la temporada de la mejor manera. Y yo la verdad que, como hablábamos detrás de cámara, el tema de las ilusiones, ¿no? Yo me siento reilusionado, así que esperemos, bueno, terminar lo más alto posible. ¿Cómo es un día tuyo acá en Firmat, de estos días que te da la posibilidad de la liga en el receso de disfrutar con familia, con amigos, alguna salidita? Recién hablábamos del frío que hizo el 25 de la madrugada. Sí, tal cual. Mirá, yo me arranco a la mañana, a mí yo soy medio mañanero, ¿no? Y bueno, hoy ya entrené, por ejemplo. A lo mejor me quedaría hacer la parte aeróbica de salir a correr, que la verdad que con estos soles está bastante complicado en el tema de ganas, pero bueno, lo tengo que hacer igual. Pero sí, tengo ahí armado medio mi mini gimnasio en casa, tengo un arito también ahí, que bueno, me pongo a practicar, ahí a tirar unos tiros. Y tampoco más que, no mucho más que eso, ¿no? Porque también no es tan fácil a la distancia, ¿no? Coordinar los entrenamientos, bueno, obviamente que está todo al lado con el profe y demás. ¿Qué se te viene para esta parte final de la liga? ¿Es un objetivo salir campeón? Algo que por ahí en algún momento ha estado más cerca, pero hoy tiene con la ilusión, como vos marcabas, intacta. La selección, no sé cuál es el objetivo para esta parte del año. Sí, nosotros la realidad que en los papeles quizás no somos un equipo que se formó para salir campeón, ¿no? Hay equipos con muchísimo más presupuesto que, bueno, y nosotros no estamos para, quizás en los papeles, como te decía. Pero obviamente también sabemos que la liga está medio irregular, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros, de hecho, le ganamos a todos los de arriba y hasta el último partido estábamos primero en la tabla. Llevábamos 10 partidos invictos. Entonces, te repito, ¿no? Uno también medio que agarra confianza y se manda, y quién te dice que al final de temporada llegás muy bien con mucho rodaje y bueno, vas pasando playoff, vas pasando de ronda y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero obviamente que sería un sueño salir campeón, de hecho creo que es lo que ahora lo que más deseo. Y después el tema de selección que vos bien me decís, yo sé que primero tengo que hacer las cosas bien a mi club para que después te vean y te llamen, ¿no? Que es la primera ventana, la primera vidriera, perdón, es el club de uno. Así que bueno, quiero hacer las cosas bien ahí. Muchas gracias y bueno, toda la suerte para este año. Gracias a usted y bueno, saludo a la negra ahí en el estudio. Bueno, ahí estaba, Lautaro Berra. Yo me subo un escaloncito para estar más o menos a la altura de Lautaro, creo que no lo logré todavía, pero por lo menos para que el plano no tenga ese salto tan brusco en la altura. Bueno, Lautaro Berra, ya decía él, hace unos cuantos años en obras sanitarias, con la posibilidad de haber participado en varios seleccionados, me imagino que con la ilusión, porque el año que viene se va a jugar el Mundial de Básquet, y él ha sido alguien que ha estado formando parte, no siempre, pero casi siempre de las convocatorias. Así que bueno, en este receso sí, el gracias, Pablo. Ahí estábamos con el presente de este gran jugador, este gran proyecto del Barque de Vázquez argentino. Estamos hablando de Lautaro Berra, que compartimos esta ilusión de poder meterse en la selección argentina. Nuevamente un auspicio le pedimos al señor director. Vamos ahora hacia Venado Tuerto. La información la va a dar nuestro compañero JJ López. En Firmetal nos dedicamos a la fabricación de casillas rurales, remolques para el agro y trailers para tu moto o cuatriciclo. Si ya tenés una casilla, tenemos para ofrecerte equipamiento y accesorios acorde a tus necesidades. Contamos con profesionales certificados y trabajamos con los mejores productos para garantizarte calidad y durabilidad. Cada producto es único, pensado por y para vos. Atendemos personalmente tus inquietudes. Firmetal. Somos fabricantes. Firmetal.
fabricantes de confianza. Antes hablábamos con Pablo del hecho violento que se dio con tiroteo y con una persona internada, una mujer internada, una joven en Venado Tuerto. Ahora es el turno de escuchar a JJ López, que está con el doctor Daniel Alzari para tener información de este hecho. J, buenos días, estás allí en el Gutiérrez. Así es, buenos días Edu. Bueno, sí, lamentablemente de este hecho que, como decíamos hace un ratito, ustedes hicieron eco a través de, bueno, del móvil y, por supuesto, un hecho que ha sorprendido la comunidad firmatense y que, bueno, llegó aquí a Venado Tuerto porque esta mujer fue trasladada primero al Sanco de allí de Firmat, al hospital de Firmat, y luego trasladada aquí a Venado Tuerto. Por lo tanto, bueno, con lo que eso significa, con para todos nosotros la consternación de una situación bastante particular y de un estado grave como que tiene esta chica, pero vamos a dejar que lo cuente el doctor Alzari, el director del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, que nos va a estar explicando justamente, contar cómo, cuál es el estado de salud dentro de lo que se pueda decir, Daniel. Bueno, el mediodía ya a esta altura, contanos cuál es el estado de salud. Sabemos que ingresó en el día de hoy esta mujer, y me gustaría que me resumas un poquito cómo, cuál es el estado de salud de esta mujer. Buen día, Dani. Buen día, Jota. Se trata de una paciente femenina, adulta de mediana edad, ingresó aproximadamente a las 6 de la mañana, con un estado de situación psicotrópica, en múltiples días, impacto de entrada en el juego, con beneficios de entrada, 17 impactos, contaron los médicos, 17 impactos, y en miembros inferiores y superiores, en tronco y en todavía en el tórax. Algunos de esos impactos fueron prácticamente en la zona del dorso, del cuerpo y desde la paciente, y bueno, se procedió inmediatamente a intubación de traqueal, trasladada a la unidad de cuidados intensivos, mejorarla, sobre todo porque es una información realmente de muchísima importancia. Nosotros vamos a ver si nos comunicamos a través de la producción nuevamente con J, que está allí en línea, pero las declaraciones del doctor Alzari son realmente de importancia para la ciudad de Firmat y la región, inclusive la cantidad de impactos no pudimos escuchar bien. Entonces es esto también lo que hay que hablar de este hecho, vuelvo a repetir, que se dio en la ciudad de Firmat. Y nosotros vamos a tratar de emprolijar técnicamente para que llegue bien el audio del doctor Alzari. Mientras hacemos eso, mientras la producción sigue trabajando, nos metemos con un tema de salud que tiene que ver con esta idea de, bueno, las especialidades y las cantidades de especialidades que existen en lugares como Firmat. A veces hay una gran cantidad de cardiólogos, una gran cantidad de pediatras o ausencia de eso. Y nosotros en eso vamos a tener una palabra autorizada para poder tener. Será la del doctor Uber. Mientras eso termina de cocinarse, para decirlo de alguna manera, en la edición, nos vamos a lo que el Ortondo, desde la comuna, con la palabra de María Isabel Bosco, nos propone para este cierre de año cultural y musical. Alambrados Mosconi, de Hernán Mosconi. Ofrece gran calidad en postes de quebracho, esquineros, postes de línea, puntales. Además cuenta con gran variedad en varillas de 1.20 y 1.40, tranqueras de tabla, alambre liso, torniquetas, todo para tu alambrado. Lo más destacado, contamos con servicio de traslado a tu campo. Alambrados Mosconi, más de 65 años mejorando tu campo en Bombal y la zona. Que este edificio tiene más de 100 años, así que siempre estamos intentando que no se nos caiga. Estamos en este momento con un revoque fino y toda la recuperación del frente, con la pintura también, así que intentando terminar para mañana. Te quería comentar que se está utilizando un hidroelevador para pintura en altura, para poda, para los distintos trabajos que hemos adquirido también este año. Así que estamos muy contentos porque lo estamos usando prácticamente todos los días por algún evento u otro. Y bueno, ya que estamos en el frente de la comuna, justamente mañana acá, jueves, a las 20:30, se hace el recital de fin de año de la banda comunal, así que invitamos a todos los que quieran participar. Siempre es un lindo espectáculo y ojalá contemos con una buena noche para poder que salga de lo mejor.
Respecto al tema de la obra, ya falta poquito, están ultimando detalles. Para esta obra, sí, ya se termina. Después, próximamente, quizás durante el 2023, vamos a empezar a reformar un sector que también queda bastante antiguo de la comuna, que es toda la parte donde funciona desarrollo social. Así que ahí estaremos intentando mejorarlo, a ponerlo en valor. Ahora sí nos vamos a poner en contacto nuevamente con el doctor Daniel Alzari, allí en el Hospital Gutiérrez. Doctor Eduardo Biotti lo saluda. Pedimos el parte de esta paciente que ingresó en estado grave. Lo escuchamos. Sí, buen día, Eduardo. Sí, es una paciente, un adulto de mediana edad, femenino. Ingresó a las 6 de la mañana aproximadamente a nuestro hospital con un cuadro de excitación psicomotriz y múltiples impactos por herida de arma de fuego, fundamentalmente en extremidades, tronco y algunos en tórax, algunos en la región dorsal del cuerpo. Y bueno, hicieron que nuestros médicos rápidamente la asistieran, procediendo a una intubación endotraqueal, trasladado en forma urgente a la unidad de cuidados intensivos, donde está alojada desde las 6 de la mañana hasta ahora, en una asistencia respiratoria mecánica. ¿Me podría dar la cantidad de impactos? Porque antes lo dijo y no lo pudimos escuchar. Sí, aparentemente, por lo que me comentan los médicos que la asistieron, después se apersonó el médico de policía, el doctor Lange, aparentemente son 17 disparos que tienen por eso. Contaron 17 orificios. De lo que le ha tocado, por lo menos a la guardia de Gutiérrez en los últimos tiempos, ¿ha habido algún hecho similar? Porque esto realmente impacta la cantidad de disparos. No, por supuesto. Hechos de violencia hubo siempre, en menor torte en la región, de todo tipo. Esto es un hecho grave, obviamente. Ya estamos acostumbrados, pero hemos visto, heridas de pacientes con politraumas y pacientes con este tipo de incidentes con arma de fuego o arma blanca en transcurso de lo que es la atención en el Hospital Viejo Gutiérrez y en el Hospital Nuevo. Esto es una cosa que sucede. No con la... Quisiéramos que no sea tan frecuente, pero pasa. En este caso, teniendo en cuenta que son disparos, ¿cómo actúan ustedes más allá de la salud desde el punto de vista de lo que le exige la justicia? Inmediatamente se da parte, se hace la denuncia correspondiente. Nosotros tenemos un destacamento policial acá en nuestro hospital, donde se hacen todas las actuaciones de oficio, donde interviene el policía, el Poder Judicial, Fiscalía, y bueno, se pone en funcionamiento todo los ministerios que tienen que intervenir, las instituciones que tienen que intervenir para dar luz y para, investigar cuáles fueron las causales de este tipo de acontecimientos. Es un estado evidentemente muy delicado, donde realmente la medicina está haciendo todo lo posible, pero ya por la delicada situación de la paciente también hay que estar en el minuto a minuto. Sí, por supuesto. Una paciente en terapia, una paciente que está en estado crítico. Por el momento se ha estabilizado sus parámetros, sus signos vitales. Hemodinámicamente no reviste por ahora ninguna descompensación. Nuestros médicos la están evaluando muy de cerca, tanto el servicio de terapia intensiva como los servicios intervinientes de traumatología y cirugía general. Doctor, muchísimas gracias por esta información. Muy bueno, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba el doctor Alzari, el director del Gutiérrez de Venado Tuerto, dando datos ya precisos, en este caso ligados a esta paciente que recibió 17 disparos, fue aquí en la ciudad de Firmat, en una esquina, y nosotros necesitábamos tener por lo menos informaciones fehacientes para llevárselas a ustedes con este hecho realmente que preocupa y mucho en la ciudad de Firmat. Cambiamos la mirada informativa, vamos a seguir hablando de esto que yo adelantaba antes con respecto al tema salud y las especialidades en las comunidades chicas. A veces el ida y vuelta y las decisiones individuales también de los médicos pueden ser que haya buena cantidad de médicos de alguna especialidad y ausencias en otras. Ante algunas preocupaciones que uno va escuchando, fuimos a hablar con el doctor Ramiro Uber, es médico sanitarista, es un hombre ligado a la salud pública también, para pedirles algunas posibilidades de entender el tema especialidades médicas, sus ausencias y las permanencias en las mismas, en la salud privada y en el sector público.
tema complejo y la formación de los especialistas es más complejo aún. En realidad en nuestro país está fuertemente mal regulado por el mercado esta formación de médicos, tanto de médicos en la facultad como después en las especialidades. Yo tengo un trabajo hecho sobre el Departamento General López donde claramente hay evidencia de especialidades que hay, digamos, profesionales en exceso de acuerdo a la cantidad de habitantes, caso cardiología, traumatología, obstetricia, y otras que tienen un severo déficit en relación a la cantidad de habitantes, endocrinología, anestesiología, neurología. Pero esto no está regulado por el Estado, que bien podría asumir un poco la responsabilidad de una situación difícil y de resolución tardía, porque tener nuevos anestesistas implica gente que pasa por una formación de años. Así que es un tema complejo. Si comparás Argentina con otros países más ordenados como Canadá, te encontrás con que hay déficit de enfermería brutal en Argentina. Hay trabajadores sociales en una cantidad insuficiente, sobran psicólogos, es decir, estos son datos estadísticos. El Estado necesariamente tiene que regular una situación que el mercado regula mal. Es siempre necesaria la intervención, que no es fácil porque la facultad no está regulada. Hay países donde las universidades se reúnen con el Estado y definen la proyección de médicos y especialidades que necesitan a futuro. Esto no sucede en Argentina, entonces después uno lidia con estos problemas. Pero en base a lo que me decía, no hay endocrinólogos, no hay anestesistas, pero no es lo mismo en cuanto a la necesidad, sobre todo en el tema urgencia. Sí, por supuesto, hay situaciones críticas, las vivimos con la pandemia, la falta de recursos humanos entrenados en terapia intensiva. Con anestesias pasa también algo similar, en este caso en Firmat es interesante comentar que el Hospital Samco de Firmat está incluido en un convenio que data desde hace mucho tiempo entre el Ministerio de Salud de la provincia y la Asociación Rosarina de Anestesia. Esto hace que los anestesistas que se inscriben en la Asociación de Anestesia tengan que cumplir con una carga pública que incluye la atención en efectores incluidos en el convenio. En este caso, el Hospital de Firmat, que tiene garantizada la presencia de un anestesista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En el sector privado a veces es más difícil y ocurre en momentos en los que por distintas razones, no más allá del esfuerzo de los directivos. El deseo de contar con uno. Seguro, a veces no se encuentran y digamos, a pesar de que los incentivos pueden ser importantes, la situación de la solución no es tan sencilla. Esto surge de una preocupación ciudadana que veníamos escuchando nosotros con respecto al tema anestesistas. Está claro que en el Sanco funciona de esa manera, como lo dijo Uber. La preocupación pasaba por los efectores de salud privada, sacando lo programado, que sí tiene anestesistas, y en las urgencias existe esto. Por supuesto que estamos abiertos a quien quiera opinar. Nosotros volvemos al tema comercial de este programa, que es Dulce Manía, con la gran propuesta de promos de fiesta. Dulce Manía, 99,90 el turrón de 80 gramos de miel Leritier. Dulce María, la promo de las fiestas para aprovechar el turrón de chocolate Leritier. Promos de fiestas Dulce Manía, por supuesto, Córdoba 845. Vamos a hablar de lo que se dará en Firmat, la recolección de residuos el viernes 30, recolección en su horario habitual. Domingo primero, sin recolección. Lunes 2, recolección desde las 6 de la mañana. Agradecemos retirar los residuos antes de esa hora, dice la gente de la Municipalidad de Firmat. Gracias. Y ahora me voy rápido al supermercado Beltrán, porque voy a tomar un changuito y voy a darle lo mejor de estas fiestas. El pan dulce La Cumbre con frutas por 400 gramos. ¿Hay más? Pero claro que sí. El vino Don Valentín Lacrado, blanco tinto por 750 centímetros cúbicos. ¿Hay más? Claro, para estas fiestas, ¿cómo no aprovechar la sidra La Farruca para brindar cuando llegue el primer minuto del año nuevo? Y para endulzarnos o para algo saladito también hay, por supuesto, jamón y mucho más. Última pausa, ya venimos. Mystified, mystified.
Smash Club, un lugar para toda la familia. La novedad del deporte la encontrás acá. Fútbol Fusión, la mezcla perfecta entre el juego y la diversión. Pickleball, único establecimiento en el país. Padel, contamos con dos canchas de última generación. Las mejores instalaciones a tu disposición. Con servicios de bar y terraza. Smash Club, tu lugar. Ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bájate la app de Precios Justos. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel. En estas fiestas, comprá en tu ciudad, comprá en tu barrio, comprá en tu comercio amigo. Pagá con billetera Santa Fe y obtené un 30% de descuento. Comprá en Precios Santafesinos y accedé a la canasta navideña promocional. Y recordá tener en cuenta los consejos para que tus compras sean las deseadas. Aprovechá las ofertas de los comercios cercanos, de tus comercios vecinos. En estas fiestas, comprá Santa Fe. Santa Fe Provincia. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Usalo. El test de VIH es para él, para ella, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual intransmisible. ¿Necesitas tener tu casa? Master House acompaña tu proyecto. Modalidad 100% llave en mano, sistema mixto y steel frame. Tipología minimalista y americana. Construimos en todo el país. Más de 15 años de trayectoria. Importantes descuentos pago contado por avance de obra. Pensá, creá, soñá y atrevete. Master House. Viviendas en serio, no en serie. Leonardo Nevia, ingeniero agrimensor, desea informar que en agosto 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agrimensor. Le queremos informar a la comunidad de Firmat, fundamentalmente a nuestros pacientes, que hemos renovado nuestro equipo de ecografía, hemos comprado un panecógrafo para todas las prestaciones, abdominales, vasculares, cardíacas, intravaginales, oculares, de alta resolución, última generación, con lo que vamos a mejorar todas nuestras prestaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Leguizamón, soy médico oftalmólogo. La especialidad es el estrabismo, una patología que se puede dar en cualquier momento de la vida, desde el nacimiento, pasando por la adolescencia y en la edad mayor. Te invito a que ante cualquier consulta concurras a mi consultorio a ver si juntos podemos resolver el problema que tenés con el estrabismo. Desde ya te estamos esperando.
Servicio Gastronómico AIM. Un servicio gastronómico totalmente equipado para 1.500 comensales, graduaciones, fiestas empresariales, bodas, cumpleaños, eventos privados, barras de tragos y coctelería de autor. Salón de eventos en Firmat, en 9 de julio 1288, para todo tipo de festejos. Servicio Gastronómico AIM, Catering y Drinks, organización de eventos especiales y fiestas privadas. MIB, cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas, con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble, con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. MIB, cerramientos de piscinas. Yo no sé qué estudiar, pero tengo muy en claro qué quiero hacer. Y cuando sabes qué quieres ser, sabes cómo quieres aprender. Yo quiero estudiar en una universidad innovadora, con una mirada global. Que promueva la educación positiva. Elegí estudiar en una universidad líder e innovadora que impulse tu propósito. Elegí lo que quieres ser. Las inscripciones 2023 se encuentran abiertas. Te esperamos en Entre Ríos 965 o contactanos a través de WhatsApp al 3465-481835. Acán, la noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y 3XL en suéteres. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para ese presente perfecto. Bacán. Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Melincué. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas, cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas, mudanzas, fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo, 3465-524242. Este es tu momento. Alcanzá tus metas y emprendé. Con el negocio que siempre soñaste. Belleza, salud, bienestar, tiempo para vos, ganancia ilimitada. ¿Soñás con emprender tu propio negocio? Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad. Potencia tus ingresos y tu vida. Comunícate con la distribuidora oficial Biomundo. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Vamos rápidamente al cierre en este último miércoles del año. Señor director, nos los invita a los televidentes a ver cómo está todo el panorama. AXA, ferretería industrial, amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial.
Vamos a la quiniela nacional, a la cabeza el 8.391, segundo ubicación el 1.218, tercero el 1.600, cuarto el 5.330, quinto el 5.100. Suena INEXE y nos presenta a la quiniela provincia de Buenos Aires. A la cabeza el 367, segundo el 4.625, tercero el 3.724, cuarto el 9.379, quinto el 9.814. Y en la de Santa Fe, a la cabeza el 9.873, segundo el 6.127, tercero el 1.176, cuarto el 6.371, quinto el 5.959. Toda la línea de pulverizadoras autopropulsadas, embolsadoras, extractoras, rastras, el nuevo cabezal maicero universal y toda la línea de tolvas autodescargables CRB. Están en Paulus y Maquinarias, único concesionario oficial Ombú en Firmat y Zona. Ombú, potenciamos el futuro. Paulus y Maquinarias, concesionario oficial exclusivo en Firmat y Zona. Encontranos en Avenida Roque Sáenz Peña 25, Firmat. Vamos al mercado de cereales, la cotización de la soja en alza, 100 mil pesos. El maíz estable, 45 mil. El trigo en baja, 57 mil. El sorgo, 44 mil estable. El girasol, 78 mil 200 estable. Seguros Siviglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi, Gabriela Siviglia Bianchi, productores asesores de seguros. Vamos al jueves. 13 de mínima, 34 de máxima, soleado. Viernes, el último viernes del año. 17 de mínima, 39 de máxima, soleado. Baja un poco la máxima del sábado, estará en 36 y la mínima en 19. Y el domingo se sigue pronosticando lluvia y baja en la temperatura. 18 de mínima, 26 de máxima. Para meternos en el lunes ya, en el 2023, 15 de mínima, 32 en el primer día hábil del 2023. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Go!